tenido una muy buena proyección de venta. Nosotros ya vendimos aproximadamente 27 hectáreas de las 65 que largamos a la venta. Realmente, dentro de lo que es la proyección de parques industriales en el país, debemos ser uno de los casos emblemáticos por la velocidad y la forma en que se vendieron, incluso con una propuesta de que se vende en base a un proyecto. O sea, se tiene que presentar un proyecto con un cronograma y con la obligación de ejercer efectivamente la producción dentro del parque. Entonces, con todos esos condicionamientos, realmente haber logrado un 40% del territorio vendido realmente nos llena de orgullo. Confiamos en que los primeros 4 años logremos desarrollar la primera etapa. Aparte de la primera etapa, tenemos 3 etapas más a la espera, con proyectos muy interesantes también impulsados. Arabella siempre nos proponía hacer de esto una zona franca o una zona primaria aduanera, como para empezar a integrar el comercio con Chile. O sea que estamos con muchos proyectos como para empezar a generar valor agregado. Continuamos, como pueden ver, firmando boletos de compraventa, adjudicando lotes del polo tecnológico. La verdad que muy satisfecho por el resultado que está teniendo. La demanda que hay de lotes, nuevos proyectos que se presentan, significa más trabajo para Bariloche, más actividad económica. Y me gustaría resaltar en este punto el trabajo conjunto que hemos hecho con la Cámara de Comercio, con el sector privado de Bariloche, y el gran protagonismo que tuvo Arabella Carreras en todo esto. La verdad es que el Polo Tecnológico de Bariloche es un proyecto del que se viene hablando hace más de 30 años, y cuando Arabella, como legisladora, tomó esto en su agenda, rápidamente logró generar los consensos, trabajando, como decía antes, articulándolo con el sector privado y atendiendo a las necesidades que tenía el sector privado para poder expandirse y para poder desarrollarse. Así que hoy estemos dando estos pasos tan fundamentales con ya el compromiso y fondos que están poniendo los privados para comprar los lotes y pensando y proyectando el futuro y proyectando nuevos emprendimientos, tiene en parte que ver gracias a eso.